Vamos, liberación. Se detonó algo. Something just got loose. El esfuerzo de este hombre. And so the effort of this man. Fue lo que amas. La quiere, la quiere. You want this word. El esfuerzo de este hombre. The effort of this man. Fue que provocó el milagro. Is what brought about the miracle. Con poca gasolina. With little bit of gas. Ha llegado a casa de misericordia. Come to the house of mercy. Sin ni uno en los bolsillos. No money in your pocket. Ha llegado a la casa de misericordia. And you came to the house of mercy. Con fiebre. With sickness. Con migraña. With migraine. Con dolor de espalda. With back pain. Con un problema. With a problem. Ha llegado a la casa. And you came to con la nevera vacía. Oh, with the con empty la cuenta bread. Vacía. With the empty ha bread. Llegado a la casa you del stay pan. Came to the house of mercy. Siéntate. ¿Cuál es tu anhelo? What is the desire of your heart? Cuando Jesús lo vio allí acostado y se enteró de cuánto tiempo había estado enfermo, le preguntó, ¿quieres que Dios te sane? When Jesus had seen how long he had been there and he found out that he was sick, he said, hey, you want God to heal you? Tu dolor, your pain, su esfuerzo, your effort, lo que invierte en el reino. What you invest in the kingdom. Él lo ve. God sees it. La Biblia no se equivoca. The Bible is never wrong. Por eso dice, al que tiene mucho se le dará más. Y al que no tiene lo que tiene se le será quitado y se le dará al que tiene más. That's why it says if you have plenty you'll be given more. But those who have nothing, even that which they have will be taken away and given to the one who has the more. El esfuerzo de este hombre. The hard work of this man. No había carro. There was no car. ¿Cómo lo llevaba? So how did they transport him? Él me dijo, le voy a hablar a mi pueblo por esta palabra. God said, I will speak to my people with this word. Ha perdido tu pasión. Your passion has left you. Te da lo mismo llegar y no llegar. You feel the same if you come or don't come to church anymore. Yo no doy una palabra por darla, negra, pero cuando pasé ahorita, I don't give words just because. Él me dijo, dale esta palabra porque ella clamaba. Él te dice, God says to you, no está sola ni ha estado sola. Yo estoy contigo y le queda poco tiempo al proceso que está viviendo. You're not alone. You've never been alone. I've always been with you, Father says, and the process is soon to come into an end. Él te ve. He sees you. Él conoce. He knows. Él lo sabe todo. He knows everything. ¿Será que no estamos esforzando? Maybe we're not making the effort. Could it be? Yo estaba desesperado para estar aquí. I was so desperate to be in this house. Y lo veo todos los días en mi casa. I see this every day. Pero no lo mismo, hay algo especial. But there's something wonderful when we gather here. El hacer esfuerzo de congregar no demuestra cuánto en realidad queremos el sano y cuánto amamos al Padre. So taking the time to come hay una multitud ahí que desea estar aquí todos los weekends. There are people who would wish to be here every weekend. Hay una familia que está ahí que pagan un vuelo todos los meses, están llegando dos aviones, cogen, pagan hoteles. That every weekend están they travel here. Reino. They fly here, pay for all their expenses. Esa mujer y yo casi todos los domingos viajábamos a Elizabeth. My wife and I used to travel almost every weekend to Elizabeth, Linden Ave. 5 de la mañana nos levantábamos el domingo, a las 7 estábamos en el Howard. Get up at 5, hit the road el servicio by 7 in the morning. 11, llegábamos a las 10 estábamos en el parque. We were at church an hour before it started, 10 in the morning. Éramos los primeros que llegábamos. We were the first ones to get there. Pregúntame a qué hora regresaban a la casa. What time did we go back home?
11, 12 de la noche. 11, 12 o'clock at night. Pero Dios lo vio. Yet God saw it. Esto están buscando algo de mí. He said they're looking for something from me. Porque los que están a tres quinas llegan dos horas tarde. Those who live 5 minutes away are 2 hours late to church. Gracias por su silencio. Oh, your silence. Thank you. Lleno de excusa. You got all kinds of excuses. Los enamorados. Those who are in love. No comprometen la cita con el novio con nadie. They don't play games when it's time to get together with your lover. Te enseñé esto una vez, pero te lo voy a hacer recordar. Let me remind you something. Cuando esa mujer y yo estábamos de novio. When my wife and I were dating. Yo no quería que los días pasaran. I didn't want the days to end. Yo le pasaba por el agua así, mira. I used to walk next to her like ella, this. Y nos rozábamos. And así, we used mira. To rub up on each other, you know. Yeah, baby. Y lo que sentíamos. And what we used to feel. Oh, my Jesus. Glory. La gloria. Pastor. Con un roce. Just with a little rub up on each other. Toda mi piel se me erizaba. I used to have goosebumps. Charabosa. Su olor, su aroma. Her aroma. ¿Cómo? Nos sobábamos así como un panadero sobre el pan. We used to rub each other like need like a baker needs his dough. Se llama pasión. That's what you call passion. Se llama enamorado. In love. Cuando yo llego aquí. When I come to this house, tengo que decírtelo. I'm going to say this. Hay algo especial. There's something special. Tú salí de tu casa. The fact that you left your house, la 3 horas, la 4 horas que 3-4 hours driving, if it takes you that long, se están enriqueciendo. But you're being enriched. Porque te pueden hacer un depósito en una cuenta. They could deposit money into your account. Y tú alegrarte y gozarte. Get excited about it. Pero lo interno que está. But the internal of you sigue igual. Stays no the aplauda. Same. Pero llegando a la casa. But coming to this house. Hay algo en tu interior. Something inside of que you. Que ni el dinero. Not money. Ni nada. Nothing else. Puede curar y sanar. Can solamente una palabra y la presencia del Padre. But a word and the presence of God the Father can do. Cuando te compras una ropa, when you buy yourself a new outfit, no la guarde. Don't put it away. Ponte el día del culto. Put it on the day of your church day. Cuando iba a visitar el pueblo. Cuando él iba a visitar el pueblo. When he used to go visit the people. Moisés decía, báñense. He used to say, Moses said, man, you got to shower, man. Wash Vítanse. Yourself. And get dressed, clean que mañana stuff. Viene Jehová. Because God is coming to visit tomorrow. The Lord. Santifiquémonos. Sanctify ourselves. Por eso cada servicio. That's why every time we gather, y adoramos con un corazón limpio. We worship with a clean heart. ¿Se quedan o se van? Se quedan. They're staying over. Es que cuando tú te enamorado, tú te quedas. When you're in love, you want to stay all the time. Los griegos a mí me dieron una enseñanza. Dice la Biblia, y unos griegos vinieron a buscar a Jesús. The Bible says that some Greeks came to look for Jesus. Lo que te pasó cuando me llamaron, when, yo oré por ti, tú estando en el hospital. I prayed for you while you was hospitalized. Lo que te pasó no era tuyo, te controlaba. That thing took over you. Eso no te había pasado. That had never happened before. Porque empezaste a tener una relación de padre a hijo, de hijo a padre. But you began to have a relationship, son and father, father and son. Me vaya. ¿Qué hora es? ¿Hasta qué hora el toque de queda? A las 11. Dígame, ¿el toque de queda? ¿Qué hora es? ¿En serio? A las 10. Wow, lo dijeron rápido, a las 10. Pues son las 7 y media. Dale un aplauso al Padre.
Le voy a romper la religiosidad. I'm gonna break religiosity off of you. I'm gonna get on my knees to say this. Dios me habla en cualquier lugar. God speaks to me at any place. Mm-hmm. Yep. ¿Y por qué tenía que ir al pozo? So why did he have to go to the pool? Ellos había muchos pozos. There were many wells. ¿Por qué tenían que ir a Bethesda? Why did he have to show up at Bethesda? There was a Porque pool. Porque hay lugares de asignación que Dios tiene preparado. There are assigned places God has readied for His people. Oye, tú trata de arreglarme eso para que no se cueste ese piano, por favor. Ahorita era porque estaba la gloria ahí, pero eso no puede pasar. Una casa como esta. You ready? ¿Está listo? Yo no voy hoy porque está muy frío. I'm leaving, it's too cold. That's why I don't go. No voy hoy porque está caliente. I'm not going to church, it's too hot. El carro se me ensució con el polen. The car is going to get filthy with the pollen. I'm not going to church. Tengo demasiada hoja en el patio. I got too many leaves in my yard. I ain't going to church. No tengo para gasolina. Llama a tu hermana. I got no gas money. Well, call your friend. Qué bárbaro somos. Man, you're a savage. Y cuando nos pasa algo, ay, papito, resuelve rápido. And then when something happens, you're crying out to God. Padre Santo, resuelve. Daddy, please. Ay, tú sabes que me está cayendo la casa. God, you know my house is falling down. You're praying like never before. Gracias por el que aplaudió hoy. Y Jesús le pregunta. So Jesus asks the guy. ¿Qué pregunta, pastora? What does he ask? Mírame todo aquí. ¿Quieres ser sano? You want to be healed? ¿En serio? You want to be made well? What a question. Yo tengo 38 años esperando un milagro y tú me preguntas que si quiero ser sano. I've been waiting for 38 years and you dare ask me if I want to get better? Como que alguien esté durmiendo en la broa, en los cementerios y tú le digas, "Quiero una casa." It's like somebody who's homeless sleeping on the streets and say, "Hey, do you want a house?" Y le pregunta Jesús, ¿quieres ser sano? And Jesus said, do you want to be made well? Do you want to be healed? Mucho diría, pero ¿qué pregunta es esta si este hombre lleva 38 años postrado? You may wonder why even ask. It's Eso es como que tú no tengas empleo y tienes que pagar la renta y te atrasaste por dos meses y te digan, ¿quieres un empleo? Y tú digas, no, yo no lo quiero. Más tarde. Tú ni preguntas cuánto va a ganar. Dame el empleo. If you're unemployed and you're broke and everything is behind, levanta don't take tu any mano job. Derecha que te voy a soltar una palabra. Lift your hand, let me give you a word. Ella estaba en el lugar perfecto, en el sitio correcto. He was at the perfect place at the right time. Claro que quería ser sano. Of course he wanted to be made well. Pero Jesús quería saber. But Jesus wanted to know. Qué tan dispuesto estaba él. How willing was this man. Para recibir. To receive. La sanidad. Healing. Yo te hago una pregunta en esta noche. Let me ask you vamos, tonight. Vamos, te hago una pregunta en esta Let noche. Let me ask you this question. ¿Qué anhela de Jesús? What do you want from Jesus? Jesús le gusta que tú le digas. Jesus likes it when you tell him. Yo vuelvo y te hago la pregunta. I am asking you again. ¿Qué tú quieres de Jesús? Piensa en tu mente y díselo. What do you want from Jesus? Think about it. Hay algo que viene del cielo. Heaven is releasing something tonight. Jesús quería saber en su corazón. Jesus wanted to know. ¿Cuál era el anhelo? What was the desire? Cuando él le dice. When he says to this man. Es que nadie me lleva cuando el agua se mueve. Nobody takes me when the water is stirred en up. En poca palabra. In other words. Yo quiero ser sano. Yes, I want to be healed. Pero nadie me mueve. But nobody's helping es me. Es que te voy a decir algo. I'm going to say this. Muchas Oftentimes, estamos al lado de mucha gente next to so many people, que ellos no te van a mover and they're not gonna move pero you. Jesús sí te mueve but Jesus is gonna Jesús move sí you. Te mueve Jesus is gonna move you. Hay gente que fueron separados de tu lado they are people who were taken away from you porque ellos no te iban a mover because they were not going to move
Pero Jesús sí te mueve. But Jesus will move. Con Jesús va a progresar. With Jesus you'll con prosper. Jesús va a avanzar. With Jesus you'll advance. Y con Jesús va a prosperar. And with Jesus you will prosper. Hay gente que quiere bendición. Who want to be blessed. Gente quiere ser millonario. They want to be millionaires. Pero se levantan a las 3 y a las 4 de la tarde. And they wake up about 3 in the la afternoon. La gente holgazana. Those lazy la folk. La gente apática. Pathetic folk. No pueden vivir en progreso. They cannot live in the abundance. Mueve al que está a tu lado con violencia. Shake your neighbor violently. Hay otros there are others que están flacos, who are skinny, quieren engordar, and they want to gain weight, pero no comen, but they don't eat. Hay otros, and there are others que están gordos, who are heavier, quieren rebajar, they want to lose weight, pero no se tapan la boca, but they don't shut their mouth. No pare, no pare. Séllate la boca. Oh, seal your mouth. Come lechuga. Eat some lettuce. Come pepino. Eat some cucumber. Come repollo. Eat some cabbage. Esta ropa no me cabe. My clothes don't fit me. Pero no hace nada para rebajar. But you do nothing to lose weight. Quiero casa nueva. I want a new house. Pero no tiene los 2 años de income tax. But you don't have 2 years of income tax. Sigo paro, sigo paro. Can I go further? You ready? Está listo. You ready? Está listo. ¿Dónde estaba el que rica? You ready? Está listo. Siento algo que cayó. I feel something. Siento heavy. Algo que cayó. Something is moving. El paralítico. The paralyzed. No se dejó intimidar. He was not intimidated. Por sus limitaciones. By his limitations. Todavía usted camina. You still walk. Tiene sus 2 manos. You got hands. Haga algo. Do something. Modesto saca el león. Aunque él no podía. Even though he could not do it. Agárrate liberación. Oh, you better hold on, church. Aunque no podía. Though he could not do it. Llegar al agua. Get to the water. En su mente decía. In his mind he was saying. Algún día yo caminaré. One day I'm gonna walk. Modesto, eso no se oye. Sácalo. Pa 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 pa. Mueve a la persona que te queda al lado. I want you to shake your neighbor next to you. Y dile si quieres provocar algo en tu vida. If you want to bring about something in your life. Eres tú mismo el responsable. You are responsible for doing it. Que suceda o no suceda. You make it happen or don't make it happen. Mira esto, mira esto. Oh, look at this. Charabosa. Charabosa. Siéntate. Oh, have a seat. Come on now. Just sit down. Sit down. Me queda una hora más. Voy a poner la segunda columna. I still got another hour to go. Lord Jesus. Tenía 15 días que no venía. Dale un aplauso. It's been 15 days. Todos los días. Every day. A la misma hora. At the same hour. Él estaba ahí. There was this man. Va conmigo. Te voy a enseñar algo. Ven. Let's break it down logically. ¿En qué cabeza cabe? How can you figure? Una locura esto. 38 años. 38 years. Y los que se sanan son los que entran al agua, pero yo no tengo pie para caminar. Those who get into the water are the ones who are made well, but I can't even walk to begin with. Por eso es. And that's why que hay gente there are people que mueven el cielo. Who move heaven. Con
¿Cómo va a ser que si el agua se mueve, yo tengo que correr, pero no tengo pie para caminar? But if the water is stirred up, how can I get there? I don't got legs. Well, I can't walk with my legs. I have them, but you know, I can't walk. Y tú durar 38 años esperando el día que tú recibas tu milagro. And to spend 38 years waiting for a miracle, Lord Baby, Jesus. Baby, tú no tienes ni 5 años esperando por tu milagro y estás desesperado. Tú no tienes ni 3 años. Tú no tienes ni todavía... ni te acerca lo de. Man, you ain't even spent 5 years, 3 years, you can't even touch this man, and you're desperate for a miracle. Entonces, ¿dónde está el fruto del Espíritu? So where's the fruit of the Spirit? Pacientemente esperé. Patiently I waited upon the Lord. Lo dañaste. You messed it up. En serio, estoy hablando contigo, lo dañaste. Yeah, you messed it up. Dios tenía demasiado para ti. God has so much for you. Pero como te desesperaste. And you got desperate. Como no tiene el fruto de la paciencia. And you got the fruit of patience. Cogiste cualquier oferta. And you took the first offer that came your way. Y ahora cuando te despiertas que ves esa cosa, estás arrepentida. And you see that next to you, you regret it. What is this thing next to me? Lord Jesus. Is it human? I don't know what it is. Pastor. No tiene fruto. Where's the fruit? No tiene paciencia. No patience. No sabe esperar. Don't know how to wait. Vete a la lógica, al razonamiento. Logically, reason Cuando it out. Cuando se mueve el agua, tengo que correr para milagro, pero no tengo pie. The water moves, I gotta run, but my legs don't work. We got problems. Pero provocó a Jesús. But he provoked Jesus. Perseverancia. Perseverance. Que por encima de lo que suceda, yo voy para casa de papá. No matter what happens, I'm gonna be in my father's house. Tú sabes que te estoy hablando, no te sientas arrepentida, claro. Now don't act like it's not about you. I'm talking right to you. Si hubiera llamado a tu pastora, no fracasa. Had you called your pastor's wife, you would not have been in that situation. Levanta tu mano derecha. Malemauli. Con la mano levantada, dile al que te trajo, me van a regalar algo ahora. I'll tell your neighbor, don't worry, they're gonna give me something now. Las dos manos levantadas bien. Lift hands, both of them, real high. Este milagro para tu corazón. This miracle. Pregúnteme todo con las dos manos levantadas. Ask me as you lift your hands. ¿Qué provocó este milagro? What provoked this miracle? Este milagro lo provocó la obediencia. Obedience provoked. Deja las dos manos en alto. Hands real high. Léeme el verso 8. ¿Qué provocó este milagro? What provoked the miracle? Este milagro. Y eso, mañana te traigo una prédica a las 11 de la mañana que va a quedar sin cabello, yo creo, por 3 meses. Se llama bajo presión. El padre me dijo, prepáralo. Lo preparé el domingo y me dijo, hay gente que la pandemia está bajo presión. Vamos a ver lo que van a aguantar presión. ¿Qué dice el verso 8? Jesús le dijo, levántate, alza tu camilla y camina. ¿Tú sabes qué se llama eso? You know what you call that? Pastora Sondi Ramírez. Pastor Sondi. ¿Sabes qué se llama mi pastora? Pastora, you know. Se llama la locura de la fe. Insanity of faith. Porque Because nunca roja había escuchado esa palabra. This man never Él sabía del pozo. Pero él nunca había escuchado a alguien que diga, levántate y camina. This man knew the pool could heal people, but he never heard anybody tell him. ¿Dónde están aquella gente violenta? Where are the violent people? Léelo en la tele. Oh, Jesús. Y si yo te digo, mañana es esta hora. If I told you tomorrow, hay un milagro para ti. Tú vienes y dices, miracle. No, no, mentira. You'll be like, bro, you're lying. Es que tú no estás sintonizado. Man, you're not tuned. Cuando tú estás provocando y esperando lo tuyo, when tú lo crees todo. Provoking or waiting for something, you believe it all. Sigo paro. Can I go further? Mira lo que es la fe. Look at what faith is. Amor, cuando Jesús le dice levántate, Jesus says, get up. Él todavía estaba postrado. This man was still laying down. Él todavía no caminaba. He was still not walking. ¿Sabe qué fue lo que pasó? You know what took place? Que él obedeció a la palabra He de Jesús. Obeyed the words of Jesus. Dale aplauso hasta que la mano se te ponga roja. Oh, give God some praise.
verso 9. Verse 9. Amaré más leí. Shabao. Todavía no he terminado. Tercera columna, vamos, verso 9. Verse 9. Vamos, dilo, hijo, verso 9, vamos. ¿Quién lea? Sí, déjame leerlo aquí, espérate. Y al instante, vamos, vamos, vamos. Instantly. Y al instante, aquel hombre fue sanado. Tomó su lecho, lo que me sostenía por 38 años. Ahora le voy a enseñar mi trofeo a todo el mundo, que voy a poder lanzar, voy a poder trabajar. Ya no voy a depender de que nadie me mueva. Por eso, si no tiene licencia, sácala para que ande en tu carro. Ya no coja más raes. Al que me traumaticé un día, que choqué, que me quemé, vuelve, inténtalo, 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 inténtalo. Porque la gente que lo intenta, aunque falle, son gente que van a llegar a grandeza. Si no, pregúntale al que hizo la bombilla, cuánta bombilla dañó. Vamos, 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 no te escucho. Vamos, 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 vamos. Y mira esto, hijo. Y tomó su lecho y anduvo. Era el día de reposo aquel día, porque si algo tenía Cristo, Modesto, dame la otra boca, era que predicaba de lunes a viernes, de lunes a viernes, y el sábado le ocurría sanar gente. See, there was something about Jesus. He would often preach Monday to Friday, and Saturday he would heal people. ¿Sabe lo que? Recibí un milagro sin conocer a Jesús. Imagine to get a miracle, you don't even know Léeme Jesus. El verso 9 y después me va a leer el 13. En ese momento, el hombre quedó sano, alzó su camilla, comenzó a caminar. Esto sucedió un sábado, que es el día de descanso obligatorio para los judíos. Verse 13. Verso 13, hijo, vamos, ponte sobre tu pie. Pero el hombre no sabía quién lo había sanado, porque Jesús había desaparecido entre toda la gente que estaba allí. No mire cuán grande es tu problema. In other words, don't look at how big your Tienes problem que mirar is. Cuán grande es tu Jesús. Look at how big your Jesus is. No mire cuán grande es tu circunstancia. It's not the size of your circumstance. No mire cuán grande es tu dolor. It's not the size of your no pain. No mire cuán grande es tu fracaso. It's not the size mira of your Mira cuán pain. Grande es Jesús. It's the size of your Jesus. Vamos, liberación. Verso 13 una vez más. Pero el hombre no sabía quién lo había sanado, porque Jesús había desaparecido entre toda la gente que estaba allí. Repite esa palabra. Pero el hombre no sabía quién lo había sanado, porque Jesús había desaparecido entre toda la gente que estaba allí. ¿Sabe qué se llama eso? You know what you call this? Provocar milagros. I provoke a miracle. El Señor me trajo aquí. God brought me here. Para decirte to let you que know en los próximos días, in the coming days, en los próximos meses, in the coming months, te va a convertir en un provocador de milagros. You will become a provoker of miracles. El próximo verso. Next verse. Más tarde, Jesús encontró a ese hombre en el templo y le dijo: ahora que estás sano, no vuelvas a pecar, porque te puede pasar algo peor. ¿Dónde estaba el hombre? Where was the man? Los agradecidos de la gloria. People who are grateful to cuando glory. Él lo prospera, he'll prosper. Van a la casa todo el tiempo y él lo prospera más. They're continuously at the temple and he prospers them more. Algo está cayendo en esta noche. Oh, something is flowing in this house. El fracaso. Failure. El desierto. The wilderness. El Padre lo convierte en bendición en esta noche. The Father turns it into blessing. Lee el próximo verso, hijo. Next verse. Más tarde, Jesús se encontró a ese hombre en el templo y le dijo: ahora que estás sano, no vuelvas a pecar, porque te puede pasar algo peor. Diga conmigo, esto causa molestia. Sigue leyendo, sigue leyendo. El hombre fue a ver a los jefes judíos y le dijo que Jesús lo había sanado. Entonces ellos empezaron a perseguir a Jesús por hacer milagros los sábados. Entonces tú sabes que me da a entender. You see what this says to me. Que Jesús quería, Pastora Sondi. What Jesus really wanted. Que ellos supieran. That people would know. Que dentro de ellos. That inside of them. Había alguien. There was someone. Que vino de arriba. Who came from above. Que es más poderoso que el que viene de la tierra. Who was greater than anybody on earth.
Siento decirte esto. I feel like I gotta let you know. Hay una multitud de gente in a multitude of people que se van a llevar bien contigo. Who are gonna get along with you well. Cuando tú no tengas nada. When you got nothing. Pero cuando Dios te levante, but when God te bendiga, and blesses te prospere, and prospers you, esa gente se van a enojar. People are gonna get por eso muchos de ustedes ya el Eterno se lo quitó. That's why so many of you God took people away from you. Próximo verso. Next verse. Dame un segundo y termino. Vale, Mauli. Próximo verso. Pero Jesús le dijo: mi padre nunca deja de trabajar, ni yo tampoco. My daddy never stops working, Jesus said, neither do I. Yo me retiré, ya yo no predico. Man, I retired, I don't preach anymore. ¿En serio? Seriously. Moisés se retiró. Did Moses retire? Elías se retiró. Did Elijah retire? Abraham se retiró. José se retiró. Did Joseph retire? Jacob se retiró. Did Jacob retire? Murieron profetizando y otro Dios se lo llevó, pero el que llamado no se retira, muere en la batalla. If you're called by God, you don't retire. You die in the battlefield. Yo era pastor y me retiré, en serio. I was a pastor, but I'm through. I retired. Yo era pastor y Dios me usaba. ¿Y Dios qué pasó? Ya no hace milagros. I was a pastor. God used to use me, so God don't do miracles anymore. Mm-hmm. Yeah. Amor, sube, ven. Que hay gente en las redes que hoy se van a reconciliar con el Padre. There are people today who are going to come to Jesus. Vamos a terminar hasta el verso 18. Vamos, sigue, hijo. Hasta el 18. Sigue, el próximo que le seguía, donde tú estabas. ¿En qué verso usted estaba? El 15. Te amo. Sigue. Ponme el 16 aquí. 16. Entonces ellos empezaron a perseguir a Jesús por hacer milagros los sábados. Espérate. ¿Se entraron los cacheos? ¿Están ahí los cacheos o no? ¿O los cogiendo de vacaciones? Alguien dígame, ¿están los cacheos o no? Es que solamente están ellos. Solamente 125. Tú sabes. Caché, ¿tú sabes por qué tú me persigues? You know why people criticize me? Porque nosotros tenemos Jesús. Because we got Jesus, baby. Yep, yep, I said it. Si no te persigue, tú no tienes a Jesús. If they're not after you, they're not por causa them, los judíos perseguían a Jesús. And because of this, the Jews persecuted Jesus. Ay, aló. Y procuraban matarlo, por eso que ustedes me odian. And they sought to kill Jesus. That's why you can't stand me. Porque hacía esta cosa en el día de reposo. He had done these things on the Sabbath. Lee el próximo. O lee ese en la tele, ya termino. Entonces ellos empezaron a perseguir a Jesús por hacer milagros los sábados. Sigue el próximo. Pero Jesús le dijo: mi padre nunca deja de trabajar, ni yo tampoco. Sigue, hijo. Y los jefes judíos se molestaron tanto que tuvieron aún más ganas de matar a Jesús. No lo querían. Espérate. Ponte ahí la bocina. Amor, tú sabes qué es lo que pasa con esto. You know what happens with this. Que por grande que es tu batalla, será grande tu victoria. As big as your battle, so shall be the size of your victory. Porque cuanto más te persiguen, más te van a perseguir, porque la dimensión y la gloria va a ser más grande. Déjalo verso. The more they persecute you, the more they'll come after you because of the size of the glory. En el 18 terminamos. Los jefes judíos se molestaron tanto que tuvieron aún más ganas de matar a Jesús. No lo querían porque, además de sanar a los enfermos, el día de sábado decía que Dios era su padre y por eso que era igual a Dios. Los que están ahí, como ustedes dos que están sentados juntos, levántale la mano al hermano tuyo. Levántese, agárrale la mano. Lift up the hand of the one next to you. Hold it and lift it up. Agárrese de la mano. Grab that hand and lift it. Vamos, Dora. ¿Y las mujeres se me fueron? ¿En serio? Dígale que venga, que esto no ha terminado. Tengo que dejarle una atmósfera a la pastora aquí. Léeme el beso. No le suelte la mano a la persona que la tiene agarrada. Make sure you hold your neighbor's hand.
Los jefes judíos se molestaron tanto que tuvieron aún más ganas de matar a Jesús. No lo querían porque, además de sanar a los enfermos el día de sábado, decía que Dios era su padre y que por eso era igual a Dios. Eso es como que tú niegues a Jesús en el día de tu persecución, en el día de conflicto. No lo voy a negar. Al contrario, le voy a decir que él está más conmigo. That's like turning your back on Jesus on the day of trouble. Although, instead, you should really just be closer, not further from him, to him. Si esta programación ha sido de bendición para tu vida, te invitamos a compartirlas en las redes sociales y así puedas bendecir a otros. Puedes encontrarnos y seguirnos en las plataformas digitales en Facebook y YouTube como Pastores Giovanni y Sondy Ramírez. No olvides de suscribirte y darle a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones.